nadie en el salón. No sé dónde están todos, pero no hay nadie y se los quiero enseñar. Bien, ahí está. Este es el lugar donde trabajo. Miren. Nobody's here today. Well, not yet. Miren, la escuela está sola. Solo tenemos un promedio de unos, yo creo, 10 estudiantes en la escuela. Y en el salón de nosotros tenemos 3 estudiantes. Y así es como se ve todo ahorita. Miren, ya tenemos, cada una tenemos nuestra propia área donde nos sentamos. Allá está mi espacio. Y las 4 mesas para los 3 estudiantes que tenemos, muchachas. Que tengan un buen día. Al rato las veo. Nada más les quería pasar a saludar, desearles un buen día. Pásenla. También les quería enseñar estas batas, se hicieron en el trabajo. Estas como, miren, son unas como, I don't know, parecen como de doctores o yo no sé. Pero tenemos que ponernos esto. Y ¿qué más? Nos tenemos que poner las face shields. Déjense las enseño. Miren, chicas, aquí están las face shields que nos tenemos que poner. No todo. Out. I just wanted to show you guys the weather here today on a Friday afternoon. It's 3:54. And look at the temperature here in Arizona, 117 outside. I'm in my car. Ya sabrán, chicas, si viven en un lugar fresco donde hay mucha montaña y que está bien bonito, bien verde, disfruten ese, en la bendición de vivir en un lugar fresco, muchachas, porque aquí está horrible, espantoso. Les quiero enseñar esto que me mandó mi mamá. Vean. Me mandó sopes. Ella me los hizo y me los mandó ayer con mi esposo. Mi amor, la preciosa. Platicar que Kai no le gustó esta bañera, esta bathtub que tiene.
A ver, dice birth to, a ver. Birth to 25 pounds. Pues a la niña no le gustó, muchachas, esta bañerita. Como pueden ver, miren, es como, tiene para que se siente aquí cuando esté más grandecita. Y luego aquí tiene, pues, son como para etapas, ¿verdad? Pero a la niña no le gustó, miren, porque tiene como esta como hamaquita, es como una little hammock. Déjenme que las enseño. Así, ¿verdad? Entonces, a la acuestas aquí, la acostamos aquí el día que la estrenó. Y pues, ¿qué creen? A la niña no le gustó. Estaba llore y llore. Eso no malo. Chicas, lo que voy a hacer para cenar, voy a hacer este pollito. Hace años que yo hacía esto, pero la verdad se me había olvidado. ¿No les pasa que a veces hacen una comida y luego se les olvida por años? Esto me pasó con este pollo, miren. Es un seasoning, nada más viene con su bolsita y nada más le agregas. Aquí viene todo el condimento que le vamos a poner, ¿ok, muchachas? Ahorita les enseño, voy a lavar el pollo y ahorita les digo. Vean. Hice dos bolsas separadas porque era mucho, pero ahorita les enseño cómo. Miren cómo quedó el pollo. Aquí lo pueden ver que está. Estas bolsitas nada más le tienen que hacer unos hoyitos. Ay, permítanme, déjenme, lo trato de abrir. Cuidado para tomarlos, a ver cómo se mira todo por dentro. Miren, sí. Ya está todo muy cocidito, tiene mucho jugo, si lo pueden ver. Miren. That's really good. Le puse unas papas y unas zanahorias. Y también hice un poco de, made some broccoli, some steamed broccoli. Y un arroz blanco. Y eso vamos a cenar, muchachas. Si van a cenar ustedes, que tengan muy buen provecho. So, miren, les quiero enseñar lo que hacemos con la niña cuando la vamos a bañar. Así es, este es la florecita que tiene, cae para su baño. Nomás que es como para un sink de la cocina. Pero ahorita ya está muy chiquitita y todavía no se puede sentar. So, lo que hacemos con esta, alguien se la regaló, miren, está muy suave, está muy padre para bañar a la bebé. Lo que hacemos es que la ponemos aquí en el sink de mi baño. Miren, aquí estamos. Está Julie también y yo. ¿Puedo comer el comida que hiciste? Sí, ¿ya te sirvo? Porque no va a estar caliente en la bolsa el pollo, mija. Yo ahorita voy y te digo. Ahorita, give me 2 minutes. Okay, bye, 2 minutes, bye, ok, bye, mamá. Love. Okay, everybody says bye. Okay, mis chicas, miren, sorry. So, lo que pasa que aquí ponemos a la bebé, miren, aquí la acostamos, la agarramos como así como football, hagan de cuenta como aquí, y la acostamos aquí, ahorita van a ver, y aquí la bañamos bien a gusto, primero su cabecita, obvio. ¿Por qué les estoy explicando esto? Pues por si alguien tiene una bebé chiquita. Yo sé que han de decir, ay, pues ¿quién no sabe bañar a una bebé? Pero pues claro que a veces hay gente que no, ¿verdad? Que son nuevas para esto. Pero esta me gustó porque aquí la acostamos y le lavamos su cabecita. Ahorita van a ver cómo. Y luego ya cuando está acostadita aquí, le ponemos agüita, le echamos agüita en su cuerpecito. Y no le hace que caiga aquí, se llene de agua, pues es una esponja y absorbe muy bien y está muy padre esta, ¿eh? Les digo, por si les gusta, la compren, se me hace que la tienen en Target. Les enseño. Ay, es que yo quiero enseñarles todo, ando culeca, ya saben, con mi nieta. Miren, ahí la cuelgo para que se seque, la pongo aquí en mi regadera y ya, ahí. Ahí se seca y ahorita ya se secó y ya la puedo quitar si quiero, pero ahí la pongo, muchachas. Y está bien bonita. Kai. Time for Kai. Hi, Mom Mike. Okay, you started cooking shampoo. No lo quiero. Cambiarte, mi amor. Ay, Kai. Hi, mama. Hi, baby. Say hi, everyone. Hi, everyone. Hello. Si le ponemos las banditas, pues como que no se le ven bien, muchachas, porque hagan de cuenta que se la ponemos y se le paran sus pelitos así. What did you say?
Ve. Ay, mi little mama. Miren, aquí tiene la niña en la sala, tiene su playpen. Miren, todo sea por la nieta. Tuve que sacar mi chimenea que tenía, la fireplace que teníamos aquí, la puse aquí en la sala, su corralito para atender a la bebé. Ah, oh, mi amor, te queríamos nieta, no le hace. Good morning everyone. Nada más pasé a saludarlas. Miren, les quiero presumir algo. Ya cambió el clima. Ya ven que les había puesto que estaba como 118, algo así. Pues hoy amaneció precioso, 76. Miren, vean esto. Qué chulada, la verdad. Amaneció muy precioso. Gracias a todas las que me están, que están viendo mis videos y comentando. Les agradezco de corazón que lo hagan. A veces pienso que nadie mira y digo, bueno, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues ya sé que lo estoy haciendo para, ¿verdad? Ya saben por qué, ya les expliqué un día. Pero muchas gracias por comentar, por darme sus likes, por suscribirse si están suscritas. Y si no, pues, ¿qué esperan? Háganlo. Ándale, chicas. Las veo después. Todavía no me pongo mi bata, pero ahorita que llegue el Japón, tratar de ponerles más videos, muchachas, la verdad. Ya no tengo tanto tiempo como antes, porque llego y pues ya saben, con mi bebé ahí la disfruto lo más que puedo. Pero voy a tratar, estoy sola en el salón, miren. Solo yo. Y pues me voy a desayunar, aprovechar que no han llegado. Miren, me traje mi banana, traje un half of a peanut butter sandwich y mi vaso de agua. No estoy tomando mucho café yo ahorita, la verdad, muchachas, pero ya se antoja con el clima, ¿eh? Amaneció precioso, ya vieron. Have a nice weekend, everybody. Pásenla bien bonito. Espero verlas pronto en un próximo video, si Dios quiere, para la próxima semana. Les tengo un video preparado muy especial, nomás que me está tomando tiempo porque este plato es algo que he estado queriendo hacer, planeando hacer por todos los días. Y no he tenido tiempo de hacerlo, muchachas, pero ya estoy trabajando en él. Y pues nada, chicas, pásenla bonito. Gracias por ver el vlog. No, mija, thank you. What is it? Chicas.